Éramos tan inocentes. Es un vídeo complicado. Es un vídeo difícil de ver. Porque tú al igual sigues siendo inocente, ¿vale? O al igual no. Tú al igual tienes como yo ya una edad y dices, oye... Ahora entiendo las referencias que nos colaban en los dibujos de cuando éramos pequeños. Eso vamos a ver hoy. Dibujos de cuando éramos pequeños escritos por escritores que eran la punto. Vamos a verlo. Tengo miedo. ¿Qué? Se lo debes a Carmen. Si ella ve que sigues adelante, ella será capaz de seguir su vida y encontrar la felicidad. Es cierto. Lo haré por Carmen. ¿Vale? ¿Quién saldría con esta arrugada bolsa de tristeza? Nadie, pero si te vuelves a inflar, tienes una oportunidad con Masami. No, ¿vale? Creo que tenga la fuerza para inflarme. ¿Vale? Claro, a ver. Gracias, Gumball, como sea. Claro, a ver, es un poco turbio. Es un poco turbio. El globo está con depresión en el baño. Lo peor es esto. Lo peor es la escena esta. El globo está con depresión en el baño. Claro, tú desde fuera solo estás viendo un bicho azul inflando un globo. Lo turbio es con la cara que salen. Este sale con cara de traumado. Con cara de que la parte esta de aquí del globo, muy bien de sabor, no estaba. La parte del globo sabía un poquito a algo raro, ¿no? Sabía un poquito a mar. Voy a dejarlo ahí. Salen del baño, esta está bien feliz y Gumball no. Gumball no. ¿Qué le ha pasado a Gumball, gente? ¿Qué le ha pasado a Gumball? ¿Por qué sale así de triste? ¡Seguimos! ¿Y su propósito? Conceder a preciosas criaturas como ustedes sus deseos prohibidos. ¿Qué? Bien, supongo. Esto no es para niños, ¿no? Esto parece la típica película que empieza en una página con una melodía que todo el mundo puede reconocer fácilmente. Esto de aquí es turbio. Es turbio. Esto no me imagino que está en una peli para niños, no está. Decíamos... niños. Eso podría llevarme varios intentos, pero no creo que haya problema. Oh, maravillosa. Returbio, gente. ¿Eres para niños? Es que es algo que solo hay en LATAM, creo, esa serie. O al igual es una película o algo. ¿Es turbio o no es turbio? A mí se me ha hecho turbio, ¿eh? ¿Qué va? Es para niños. Nada, se hizo turbio. Estamos en el tren del hype, gente. Hoy he visto tremenda fumada. He abierto el Twitch, se me ha abierto el canal de Ibai. Estaba en el nivel 25. No, en el nivel 12 del tren del hype, que yo pensé que el tren del hype tenía 6 niveles y se acababa. Y ya está. Tiene 12 niveles mínimo. Yo lo he flipado. O sea, el apoyo que le dan a Ibai, no me lo dais a mí, hijos de puta. ¡Seguimos! A ver, la vaca. Soy el lechero, viejo, y van a tomar leche. Leche en tu cara, viejo. Leche en tu cara. Leche en tu cara. ¿Sabéis qué es lo más turbio? Que dice soy el lechero en masculino. Soy el lechero en masculino. Solo hay vacas femeninas. El macho de la vaca es el toro. Es decir, esto es un toro, ¿no? Esto de aquí es un toro y tiene una malformación. Esto ya es turbio, gente. Esto también es muy turbio. Este de aquí también me está rompiendo la cabeza, ¿eh? Este... Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Quién era ese? ¿El Misa Sinfonia? O su primo, ¿no? Mínimo. ¿Qué tal, chicos? Soy Misa, hago videos a veces. ¿Vale? ¿Qué le ha enseñado la hermana de Phineas y Fer? ¿Qué le ha enseñado? O sea, ¿por qué levanta la pierna así? ¿Por qué llega la chica esta? Están comiendo y de repente levanta la pierna. Y la tía mirando hacia abajo. La tía mirando todo el rato hacia abajo. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿El trozo este de queso, no? ¿Qué estás mirando? ¿Qué está mirando la señora? ¿Qué le está enseñando la hermana? No, este también telita, ¿eh? Este también telita, gente. Claro, tú estás viendo estos dibujos, dices... Bueno, no pasa nada. Sí que pasa, sí que pasa. Luego te pasan cosas en la vida cuando eres adulto y dices... Ah, me pasó eso porque vi estos dibujos. Y lo asocias. Seguimos, sigan viendo. A ver. Esto lo he visto muy poco. Ya es turbio que estén fumando. Ya es turbio que estén fumando. Ya es turbio que en unos dibujos infantiles ya estén en plan los ratones fumando y bien contentos. Y ahora el gato no puede. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Esto es real? ¿Esto es real que han pillado un colocón? ¿Estaban fumando hierba en una pepa? ¿Esto es real? ¿Esto es 100% real?
Puede ser, ¿eh? Tom y Jerry, rollo loco. ¡Hostia! ¡Hostia, Disney! 10 puntos para Disney. Boyo, boyo, boya. O sea, no hacen falta palabras, ¿no? No hacen falta que diga nada. No es real. No es real el qué. Sí que es real. Sí que es real. Solo que está como limpiando una toalla encima de la tortuga. ¿Pero qué pasa? La toalla la podrían haber hecho de otro color. La toalla la podrían haber hecho de otro color. La podrían haber hecho de otro color. Muy turbio. Muy turbio. Y la tortuga ahora... A ver, ¿qué pasa? Y se miran románticamente. Y se miran muy románticamente. Eso también es turbio. A ver los Simpsons. ¿Qué ocurre? Pero es que esto es hardcore. O sea, Tom y Jerry es hardcore. Los Simpsons son dibujos hardcore. Los Simpsons, ¿estamos de acuerdo de que no son dibujos para niños? ¿Estamos de acuerdo de que los Simpsons tocan temas muy adultos? Solo el Homer es un borracho. Es un padre de familia torpe, borracho. El cual está haciendo todo el día cosas las cuales no hay que hacer. No es para niños, gente. No es para niños, por mucho que en la tele te pongan Peggy 6, Peggy 12. Los Simpsons yo lo veo un Peggy 16. Peggy 16 sí que te lo puedo llegar a comprar. Yo lo miraba igual siendo pequeño. ¡Qué rabia! Una vez más debería azucararme yo solo el churro. A ver, esto era muy loco, ¿eh? Esto era muy loco. El rasca y pica era loco. Sido loco, también. O sea, ahora mismo los Simpsons, ¿qué he dicho? Más 16, más 32. Esto no lo puedo ver ni yo. Peggy 32. Peggy, no voy a ver esto más. Peggy, no puedo ver los Simpsons hasta que no cumpla 32 años. No me acordaba de eso, ¿eh? No me acordaba del capitulillo ese. Está turbio, ¿eh? Y se parten. Papi. Claro, y los niños cristianos, todo traumados. ¿Puedo picar a Todd como lo hizo el ratoncito? No, hijo. No, pero para nada. Aquí también hay una buena diferencia, porque el niño ha visto algo en la tele y ha querido replicarlo. Le ha preguntado al padre, obviamente, buenos modales, y le ha dicho, oye, ¿puedo hacer lo que acabo de ver en la tele? En cambio, Bart y Lisa, que ya están acostumbrados a ver rasca y pica y saben que es una ficción, se ríen y punto. Esto también pasa. Pasa mucho, sobre todo con las madres que no entienden de la vida y los padres y la gente adulta en general. No todos, ¿eh? Los que ya son muy adultos que dicen, mató a aquel men porque estuvo jugando al GTA toda la tarde. No. O sea, no va así. Cogí una escopeta y fue a la escuela. No fue por el Fortnite. Señora, no fue por el Fortnite. Si tú crees que a alguien por jugar a un videojuego le entra esa locura, hombre, tiene un problema mental esa persona. Eso lo primero. Pero ya te digo yo que esa locura, si ya le entra con un videojuego, también le entra respirando normal en su casa. Seguimos. No tiene audio, ¿no? No es que se me ha muteado. Bueno, es el camión que va mirándole el culo a otro camión haciendo gestos raros. También es turbio. Siguiente. Claro, a ver, es que ya os digo. Puede ser que sea, ahora ya sí que hemos visto a alguien soplar aquí. Ya sí que hemos visto a alguien hinchar el globo. Esto puede ser una escena muy inocente. ¿Qué pasa? Se mete el médico, ¿vale? Aparece el médico. Dice, ¿qué está pasando aquí? Cuando ve la situación, pone esta cara de hostia. Y se va en plan, los dejo solos, no quiero saber nada. En vez de ayudar. Entonces, está turbio. Está turbio. Está turbio. Muy larga, perfecta. Pegadito. Perfecto. Qué turbia la parte esta de construcción de Bob Esponja, ¿eh? Muy turbia. Han habido muchas cosas que analizar, pero no lo voy a hacer. Ya habéis visto el mensaje, ¿cuál es, no? No, Bob, no. No, Bob, ¿qué hiciste? Así es mejor. ¡Oh, qué ambiente ideal! ¿Estos son dibujos para niños? La pobre llamita llorando. La pobre llamita en plan, ¿qué estará viendo? Esto es un ambiente ideal, pero ¿estos dibujos qué son? ¿Por qué de repente...?
hay fueguecito y está el monje ahí y tiene a dos chavalas al lado. Es el shock, no. No me voy a enfadar, soy literalmente Buda. Es turbio, es turbio. ¿Puka? Puka, no he visto Puka, No he visto Puka, gente. Muy turbio, a ver. Muy bien, con esto bastará por ahora. Gracias. Vale. Ya está, que se ha calentado. No sé qué dibujos eran, No es turbio esto. Esto no es turbio. O sea, se ha calentado. Le ha mirado, le ha hecho ojito. Le ha hecho ojito. Ojitos no. Le ha hecho ojito y se ha calentado. ¿Esto qué es? Esto es muy rollo Simpson, La textura. Entregándose a sus impulsos biológicos latentes. Parece Simpson, Luego llegó el gran día. Vita y Pepito se casaron. Y esa noche vino la luna de miel. ¡Ah! Es bueno, o sea, es bueno. Está bien tirado, es los Simpsons, está muy bien tirado. Los Simpsons juega mucho con el... Uy, no ves nada, pero ahí está. No ves nada, pero ahí vino la luna de miel y de repente... Todos traumatizados. Realmente solo se tapa los ojos este. Los demás están todos con los ojos abiertos. Y la profesora fumando en clase. ¿Ha habido alguna época? Seguro que sí, Pero ¿en qué época los profesores fumaban en clase? Yo no recuerdo esa época. Yo ya cuando fui a la escuela me imagino que estaba ya prohibidísimo. Porque sí que recuerdo una profesora que tenía la voz reventada de fumar. Pero reventada partida. Con Franco sí, estaba legal, ¿no? Fumar en clase. Vaya mierda, en verdad. Qué suerte haber vivido una época donde es que yo no aguantaba el humo del tabaco. Yo me hubiera liado a puñetazos con los profes que hubieran fumado en la escuela. Literal. Es algo que no lo aguanto. No lo tolero, gente. El tabaco. El humillo. No puedo, cero. Mi maestro fuma en clase cuando se enoja con nosotros. Yo creo que es denunciable, ¿no? Yo creo que es denunciable fumar en clase siendo profe. Digo yo, Bart se tapó. Este no es Bart, solo por el tono de piel. Yo haciendo matemáticas, la profe fumando un cigarro. Yo cojo el cigarro y se lo apago en el ojo. Y digo, ya está. ¿Qué ejemplo estás dando? Eres profesor, se supone que tienes una autoridad. Se supone que los chavales tienen que aprender cosas de ti. Cosas positivas, no cosas negativas. Si eres profesor y fumas, eres un desgraciado. Así te lo digo. Si eres profesor, me da igual si es legal o no. Sentido común, crack, sentido común. Si eres profesor y fumas delante de los chavales, detrás ya haz lo que quieras. Eres mayorcito. Pero delante de los chavales, tú dales un ejemplo. Yo de pequeño recuerdo entrar a un bar cuando era legal fumar dentro. Y eso era una ida de olla. Era un submarino. Daba asco. Daba mucho asco. Éramos tan inocentes. Ha estado bien. La charla también ha estado bien. Yo fumo por mis maestros. Pues no fumes, crack. Cada vez que vas a fumar, ¿qué dices? ¡Por mis maestros! ¡Vamos! No fumes, no seas gilipollas. Y los vapers, gente, igual. O sea, el tema del vapeo genera mucha adicción por el tema del sabor y tal. Y también es muy jodido. A nivel garganta, a nivel pulmonar, es una mierda. O sea, el vaper que parece en plan, no, si esto es vapor de agua. No nos engañemos. Sigue siendo un humillo que entra ahí en el cuello y a saber lo que tiene todo el liquidillo del vaper, ¿sabes? Rubius lo hace. Pero el Rubius, es lo que os digo, es mayorcito. Mientras el Rubius no te diga, toma... O sea, si viene el Rubius... Toma, venga, vapea un poco. Se me cae del altar el Rubius. Si lo tengo aquí arriba y de repente hace esto que he dicho, se me cae. Y aunque sea por una promo, rechacé una promo de vapers, yo. Me regalaron vapers para probar. Y cuando los probé y vi la adicción que generaban, fue en plan, me cago en mi vida, esto es malísimo. Y no hice la promo. No hice la promo. O sea, a mí no me mola. A mí no me vais a ver vapeando. Pero fumándome un porro, sí.